Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al segundo episodio de Terraria en experto, modo experto. Recuerden que pues estábamos, ahora sí que empezamos prácticamente en las nubes, en el cielo, por lo cual es que estamos apareciendo ahí, pero bueno, vemos que es de noche, lo cual no me beneficia. Debí entrar más tarde, güey, que fuera de día o no lo sé. Pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Quiero mostrarles unas cuantas cosillas. Vamos a hacer que se caiga, perfecto. Y desde aquí podemos... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Bueno, no. Ya. Creo que sí puedo con él. Traigo un nuevo arco. Que prácticamente es de madera boreal. Lo cual hace un poquito más de daño que el de madera normal. Por lo cual está bien, creo yo. Hemos conseguido unas cuantas cosas. Como pueden ver, tenemos un anvil ya. Un yunque que me gustaría colocarlo más cerca. Por aquí está bien, para poder craftearnos pues objetos más interesantes como armaduras, etcétera, ¿no? Tenemos lingotes de estaño, tenemos de hierro y bueno, pues para comenzar me gustaría, yo ya estuve investigando unas cuantas cosas. Como pueden ver, aquí encontré una casita que no recogí, quiero venir a recoger con ustedes. Aquí encontramos un cristal de vida que también quiero recoger con ustedes. Y por acá encontré hierro, pero no me acuerdo exactamente en qué parte, aquí está. Así que pues es lo que vamos a hacer en este episodio. Bueno, si es que me dejan esos pinches ojos, que va a estar complicado de narices. No sé cómo salir. Necesito sacar una... hacer, perdón, una salida extra, porque realmente así no me conviene, güey. Me mataron y se robaron mis cosas. Qué triste, güey. Por eso odio a veces el modo experto en las noches. Y no me imagino cuando sea luna sangrienta, locos. De verdad que no me lo imagino. Vamos a bajar nuevamente. Es que esto es increíble. De verdad que no me lo puedo creer. A ver si caigo en el agua. Ya lo tengo más o menos calculado con lo del minimapa. Que por cierto lo voy a quitar. Bien ahí. Bien, una estrella, loco. Esto está bien. Creo que ya tenemos dos. O con esta es la segunda. No tengo idea. El chiste es que entre más estrellas mejor. Tenemos más mana. Se robaron mis monedas, los hijos de la chingada, güey. Tiré 21, me parece, y recojo una, güey. O sea, bien, 10 de 10, ¿sabes? Esto me gustaría tirarlo a la basura. Esperen un segundo, ahí está. A la basura. Tenemos solamente dos estrellas. Bueno, me hacen falta todavía. Esto me lo voy a llevar, ¿sabes? Esto lo voy a dejar. Encontré plata, encontré más hierro. Y bueno, pues creo que es hora de aprovechar que ya no están los pinches ojos. O al menos no adentro de mi casa, para intentar eliminar a estos vatos. Y pues ya está, voy a hacer un pequeño recorte, yo creo, chicos, de aquí a que se van o algo así, para... O que amanece, no lo sé, para mostrarles todo lo que encontramos y todo lo que quiero mostrarles. Que bueno, creo que se está haciendo de día, eso me beneficia. Bueno, pues ya vamos directamente a la casita, porque prácticamente no me dejan los zombies. Aparece, se meten uno o dos a mi casa y empiezan a aparecer otros 30 afuera, entonces es prácticamente imposible pasar. Así que vamos a la casita primero y por nuestro cristal de vida, que creo que es una muy buena opción, al menos por ahora. Aquí hay una babosa, loco, ¿eh? Pero, ah, vale, tiene algo adentro. Pensé que era algo interesante, es solamente un corazón. Se va a terminar muriendo al final. ¡No! Ahí está. Vamos a agarrar esto, que nos viene bastante bien. Y encontramos una magia. No, ¿quién sabe qué era eso, loco? Ni siquiera lo agarré. Vale, ahí abajo hay minerales, pero no tengo idea de qué sea. Vamos a comernos nuestro cristal de vida. Y aquí tenemos más hierro. Voy a bajar por esa antorcha, loco. Voy a hacer un hoyo aquí, para poner la antorcha esta. Voy a lanzar esto, necesito ver... Ah, vale, es estaño. El estaño realmente no es algo que me interese mucho. Pero, a ver, esperen. No tengo madera. No, sí, claro que la tengo, negro. Para ponerla por aquí, poder subir, agarrar este hierro, güey. Tiene muchísimo que no juego Terraria, así que me siento un poco... ¡No! Los gusanos me cagan, güey. Me siento un poco distraído y todo eso en cuanto a lo que son controles y todo eso.
Así que no me regañen. Plox. El maldito gusano me jode. ¡No! ¡Me van a matar, güey! Vale, ahí matamos al gusano. Vamos a agarrar. Perfecto. Lingotes de plata. Poción de noctámbulo. Recuperación. 80 monedas de plata. Ojo, está bien. Y el boomerang, el cual nos viene bien. Creo que nos viene bien. De hecho, me lo voy a poner en lugar del hacha. Supongo, sí. Y me voy a llevar, ya saben que yo soy de los que me llevo las estatuas. Que por cierto, esta de corazón me viene bastante bien. Chingón, todo perfecto. Y ya tenemos un boomerang, ¿vale? Que esto nos va a ayudar para, pues para pegarle a los mobs y todo ese pedo. Y la verdad es que hace un buen daño, ¿eh? Vale, ahí estamos. Agarramos un poco de gel. Vale, estamos casi todos recuperados. Y ya quité la trampita que la traigo aquí. Trampa de dardos, que me vendría bien. Voy a agarrar este poco estaño para al menos hacerme una armadura de estaño por ahora, que me vendría bien. Bien, perfecto, ya ha llegado. ¡Ah, es la enfermera! Pensé que era el guía, loco. Me hace falta el guía. Bueno, ya en algún momento llegará, supongo. Así que no pasa nada. Encontré plata, por cierto, en esta parte de aquí. La plata ya saben que es buenísima. Bueno, al menos para mí. Y solo me hace falta eliminar a este vato. Vale, perfecto, no hace falta. ¿Dónde estaba la placa? Ya la vi. Me la llevo también. Mira, acá también tenemos más plata. Esto está bien. Espero no encontrarme con una pinche trampa de las de piedra, que te cae una piedrota en la cabeza, porque esa sí me jodería bastante, ¿sabes? Esa te mata de una. Hace muchísimo daño, así que vamos a evitarla. Vamos a estar muy, muy atentos al suelo. Y aquí viene una babosa, excelente, güey. Recuerden que las medusas en modo experto hacen más daño de lo que harían normalmente. Así que hay que tener cuidado con ellas, chicos. Y siempre revisando, perfecto, encontramos otra casita. Lo cual nos viene chingón. A ver, esperen. Necesito primero eliminar a este vato para asegurarme de que no va a venir a joderme nada. Hacia allá, para que le dé de regreso. ¡No! Pero bueno, ahí estamos. Perfecto. Perfecto, hermanos. A ver, vamos a ver si puedo colocar esto aquí. A ver si la atino. Bien ahí. Y pues necesito hacer una entrada. Bueno, no lo sé, realmente no sé si sea necesario. Voy a hacer plataformas, yo creo. Entre más mejor. ¡Lol! Casi me da, ¿eh? Sí me hubiera dado, loco. Vale, ya tenemos el telar, que me parece... No estoy seguro, creo que con esta no me puedo hacer la cama. Pero bueno, encontramos una pistola de bengalas. 58 monedas, ojo, de plata, eso está bien. Unas antorchitas, más pociones, lingotes de hierro, bombas que me vienen bien y pues las bengalas. No puede ser, ¿es en serio lo que acabo de ver? No puede ser posible, no estoy preparado para esto, loco. A ver, vamos a utilizar una bengala. Y otra para acá. Bien ahí. Vi pasar y escuché a una de las estas porquerías que vuelan, que están en el desierto. Porque como pueden ver, estamos en el desierto. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque aquí en el subterráneo, en el desierto subterráneo, salen mobs muy, muy fuertes, digámoslo así. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado. Bien, 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 bien. Encontramos un cristal de vida. Au. Voy a tomar una poción de vida. No vi que caí en una trampa.
Así que vale, vamos a tomarnos el cristal de vida rápido, que nos viene bastante bien. Ahí hay otro, loco. Excelente, loco. No puede ser. Andamos con todo. Ya no tengo... Sí, sí tengo para más. Otras 16 nos vienen bien. Y supongo que sería buena opción regresar a casa, porque ya no tengo realmente... nada. Aquí hay bastante plata. Esto me viene bien. Bien ahí, dejó mineral de estaño. Vamos a agarrar la plata también ahí arriba, lo cual está bien. Bien, encontramos a este vato. Vamos a ver qué podremos comprarle. Tiene bombas, flechas, tiene antorchas, las varitas luminosas de espeleólogo. Expone tesoros cercanos. Oye, esta estaría bien, pero cuesta una de plata. Pociones de vida, estas me vienen bien. Voy a llevar otras tres. Excelente. Lanza un contrapeso tras golpear a un enemigo con un yo-yo. Bueno, pero no tengo yo-yos, lo cual está feo. Me voy a llevar unas cuantas antorchitas. Me voy a llevar 15, 20, 20, 20, 20. Con 20 me es suficiente, ya que me quedé sin madera. Entonces, pues vale, suficiente. Y listo. Porque, ¿qué creen? Que a un lado encontramos una casita, lo cual está chido. Hay más plata aquí arriba, excelente, güey. O sea, es que nos está yendo muy bien. Tiene otra pistola de bengalas, más bengalas, poción de espeleólogo y de esas, de las de regresar a casa, más monedas de oro, cuchillos arrojadizos y flechas de bufón. Las flechas de bufón son buenas. Y miren lo que encontramos en la parte de abajo, es bastante rubí. Vamos a dejar, vamos a empezar a tirar cosas como esto, esto, esto no, güey, a ver. No, 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 esto es amatista, loco. Bueno, no está mal, la verdad. Vamos a empezar a tirar objetos como es esto, para agarrar la amatista. A ver si con esta me es suficiente. No creo que me sea suficiente. Creo que me pide 13 u 8. Bueno, tengo 10. Supongo que será suficiente para mi primer gancho, que estaría bastante chido. Las estatuas siempre me gusta llevármelas. No tengo idea de por qué. Tengo una fijación con ellas, así que no me juzguen, voy a llevármelas. Tengo dos placas de presión, una marrón y unas grises. Se activa con cuando un jugador se pone encima y este se activa cuando un jugador se pone encima. Vale, prácticamente son iguales, así que tiramos unas de estas. Y pues a seguir investigando qué hay por acá. ¡Mira otra casita, loco! Esto se está poniendo interesante. Mientras no nos caigamos en una trampa, todo está bien. Aquí hay zafiro, lo cual también nos viene bien. Oh, es verdad que no tengo espacio. Podría tirar estas. No sé qué más tirar. La piedra me viene bien, apenas tengo 77. Voy a tirar estas, definitivamente. Espero encontrar un ojo de Cthulhu, el invocador, para estarlo invocando en los próximos episodios. No sé si en el próximo o en el post próximo, que yo creo que sería buena opción. No lo sé. Ya veremos. Si es que lo encuentro. Si no, pues a conseguir lentes. Mira, aquí hay una estatua. Dos estatuas iguales. Y esta de gladiador, que no me acuerdo cómo se llama. Voy a tirar las trampas. Por ahora no me importan. Ya después iremos encontrando más. Los champiñones, bueno, no, no creo que sean importantes ahora, puesto que traigo pociones de curación. Acá encontramos otra. Estas me vendrían bastante bien. No sé por qué no agarré el de la otra casita. Voy a tirar las placas. Encontramos, ¡uy! ¡Oh, zapatos de púa! Esto está excelente. Que son duros, nos da uno de defensa. Lingotes de plata, poción curativa de las buenas, de las chidoris. Que no sé qué, no sé qué dejar, loco. De verdad es que ya no sé qué dejar. Podríamos tirar esto. Poción de gravedad, esas también están buenas. Podríamos tirar nuestro martillo también. Esta nos viene bien, otra moneda de oro. Creo que vamos bien. Nos vamos a llevar esta cosa. Y espera, ahí está. Este es distinto, ¿no? Por lo cual no voy a poder llevármelo. Se veía venir. ¡Uy! ¡Uy, ojo, eh! Hay que tener cuidado con esas basuras, loco.
No sé qué tirar. Tengo un mineral de oro. Vamos a tirar nuestro arco de madera, el simple. Vamos a agarrar esa poca plata que hay ahí. Y creo que va a ser suficiente. Ya nos iríamos prácticamente a casa, puesto que ya hemos hecho bastantes cosillas importantes. Así que bueno, yo por ahora me es suficiente. Vamos a agarrar lima, ¿crees? Creo que es. No, no es. ¿O sí? No tengo idea. Vamos a ver qué sería bueno agarrar. Vamos a tirar estas plataformas. Sí, es limo, vale, perfecto. Plata, plata. La plata nos viene bastante bien. Uy, ojo, que se ha metido este vato. A ver si podemos eliminar este vato. Lo dudo, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Bien, ahí lo hemos eliminado. Nos da 2 de plata, ojo, está bien. Pero bueno, chicos, creo que es suficiente por hoy. Espero que les haya gustado bastante este episodio. Ya saben que si les gustó, pues le pueden dejar un muy buen like al video y compartirlo con sus amigos, que me parece, si no recuerdo bien, es gratis. Así que bueno, me ayudarías muchísimo. Por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado de verdad y pues que lo apoyen con un buen like. Yo soy Carlos, mejor conocido como Blosser, y tú y yo volveremos a vernos. Sí, claro que sí, ¿en dónde? Pues en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!